trapo mollado. Y después, colocas un dedo aquí y otro a continuación y se empieza a enroscar ahí súper apretado. Vamos enroscando, separando las manos para que tenga consistencia que buscamos, que esté apretado con todo el churro. Y después se puede rematar así. Y al final le va un punto de cola para fijarlo. A ver si salió sol, porque hacía fresco hasta ahora. Espera que chafado final. Pues que esta es la pieza final que conseguimos con esta técnica, que después se puede pintar con acuarela, se le puede aplicar alquil o un endurecedor, o no es necesario porque tiene consistencia suficiente, esta no tiene nada. Y se trabajaría de la misma forma que cafetería tradicional de varas. Tengo aquí lo que es. Espérate, que yo como el ordenador no tengo esa estrella. Bueno, ¿qué es lo que